would do wonders for this guy's career. Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 9 con el WWE 2K16, Chris Cable contra Darren Young. ¿Qué opinan del nuevo atuendo de Chris Cable? Y además, si les gusta, a mí la verdad me gustó más ponerle toda la manga del brazo izquierdo completo de tatuajes. Obviamente se fue a retocar el que ya tenía y se completó el brazo. Y vemos, se ve mucho más matón Chris Cable, que ahí con las serpientes en sus mallas. Y ven aquí, nos reciben con un tremendo rompeespaldas al estilo Kevin Owens, Darren Young, uno de los campeones en pareja de esta realidad WWE 2Kística, Chris Cableística. Y Darren Young masacrando a Chris Cable, es parte de esta realidad donde obviamente él es el campeón. Así que podremos llamar mucho la atención del público derrotando a un campeón en pareja. Chris Cable queriendo subir la escalera, el escalafón de la WWE, pero vemos a Darren Young castigándonos con un tremendo suplex y ahora va a castigar la zona del brazo, nuestro brazo, no solo la zona del brazo, pero vean que Chris Cable tiene mucho que dar después de esa derrota contra Finn Balor, después de haber caído en NXT Arrival con un rival que de verdad queríamos ganarle, y vean aquí el tremendo suplex tomándonos de las muñecas y ahora los patines al pecho, al plexo solar, pero ahora lo revertimos del movimiento y tremendo cabezazo al rostro de Darren Young. Clothesline, tremendo, volando, variedad en el estilo luchístico de Chris Cable, que vemos cómo sacude su mano y ¡oh! Sacado del arsenal del Undertaker. Ese festejo, no hay que decir que es como burla del arsenal del Undertaker, pero es de Chris Cable diciéndolo que ya es el final de Darren Young, que por cierto se me ocurrió un apodo que viene en el juego, que es el juez. ¿Por qué el juez Chris, el juez Cable? Igual pueden ser muchos apodos, como a Triple H lo conocen como el asesino cerebral, como el juego. Vean aquí, tremendo DDT estando de rodillas. Porque el juez se me ocurre a mí, uno de mis novelas gráficas, cómics, como quieran llamar, a Dread, dice una frase que me gusta desde hace muchísimo. Y vean otra vez con el suplex tomándonos del abrazo, de los brazos, que dice en inglés es "The city is guilty", la ciudad es culpable. The sentence is, no, "The city is guilty", el crimen es la vida. "The sentence is death". The city is guilty. Ay, no recuerdo muy bien en inglés, se me está olvidando. Aquí me estoy choqueando en esta grabación. The city is guilty, the crime is life. The sentence is death. Sí, the sentence is death. La sentencia es muerte. Está genial esa frase, que si la traduces al español es que la ciudad es culpable, el crimen es la vida y la sentencia es la muerte. Está genial esa frase de Dread. Que si no han visto la película de 3D, no vean la de Mel Gibson, es muy mala. Bueno, es medio divertida, pero la de Dread 3D es una de las mejores películas de mi vida que he visto. Ahora que están muy de moda estas de superhéroe, créanme que esa es la mejor de todas, y porque es como el Dread es un antihéroe y a mí me encantan los antihéroes, por eso estamos intentando ser heels, y ahí se sobreentiende, ¿no? Porque me gustan los heels en la WWE y todo eso, Mourinho inclusive. Pero bueno, ven aquí Darren Young después del rope break tomando las cuerdas cuando hacíamos el conteo de 3, y ojo que nos quiere rematar y Darren Young, no piensen mal, y nos quiere rematar Darren Young, pero vean, cambio de ventaja, cómo sube la barra de cambio de variedad, y nosotros tenemos ahora la ventaja, y tremendo lazo al cuello de Darren Young. ¿Y qué va a hacer aquí Chris Cable? Su movimiento personal, el funeral eléctrico, la sentencia es muerte, sí señor, le damos a Darren Young la sentencia, porque ahora viene la raíz de toda la maldad de Root of All Cable. Lo tenemos que regresar al ring, le ponemos un tremendo codazo para que entienda quién es aquí el bueno, y ahora sí, aquí viene la raíz de toda la maldad, remate cargado, hay que terminar a Darren Young, y vean al público que está vuelto loco, están que se vuelven locos por Chris Cable. The Root of All Cable, la variante de Flatliner de Chris Cable, el rostro de Darren Young completamente desfigurado, la ciudad es culpable, el crimen es la vida, la sentencia, la raíz de toda la maldad. Algo podemos trabajar, algo así, no, me gusta mucho. Si no les gusta a ustedes, miren, Carlos, ya ni lo intentes, es horrible. A mí me gusta muchísimo y creo que suena genial, y con el personaje que estamos buscando con Chris Cable, algo así de el juez Cable, suena bien, me gusta. Y es un gimmick que no hemos visto, al menos no que yo me acuerde, ¿no? Como el juez, el que él decide qué es bueno, qué es malo, y él toma la justicia por sus propias manos, pero sí lo llamamos justicia, beneficios personales y ser el mejor de la industria. Y hablando de ser el mejor, Kevin Owens
al ser el campeón de NXT, en teoría es el mejor luchador, bueno, es el mejor luchador de NXT. Y Chris Cabell no soporta eso y ver a Kevin Owens, que es un tremendo luchador, que haya rechazado nuestra amistad cuando nosotros extendimos la mano, él la mordió y Chris Cabell sale en plena entrada de Kevin Owens, lo persigue, el público le advierte, ¡cuidado Kevin Owens! ¡Toma! El rompecuellos y Chris Cabell ataca al campeón de NXT. Ahí pensaba que podíamos tomar el título, pero vean cómo desapareció. Y ahora, The Flatliner, The Root of All Cabell. Se terminó esto. The suit is guilty, the crime is life, the sentence is death. Para Kevin Owens. Y ven ahí a Chris Cabell un poco sacado de onda, no sabe qué hacer. Pero decide buscar a un viejo amigo de la WWE, el mazo de Cabell. Bueno, no es el mazo de Cabell, pero lo podemos llamar así, el mazo de Cabell, golpeando a Kevin Owens. Yo debo ser el campeón, el público no sabe a quién apoyar, si a Owens o a Cabell. Y vean el mazo al pecho o al estómago, a la boca, al estómago de Kevin Owens. Queremos matarlo, parece que es Cabell. ¡Toma otra vez! Venga, chango su banana. Y ahí queda. Y también ojo con el cabello de Chris Cabell. Muchos me decían que le quitara como el moñito y ahora ya sin moñito, pero con ese mismo corte cabello, pensé que les podría gustar. Y aquí estamos con la hermosa Renee Young, que yo creo que algo quiere y no es dinero con Chris Cabell, porque ya son muchas entrevistas. Esta noche atacaste durante su combate, ¿por qué lo hiciste? Y vean las opciones, aquí les da mi pensamiento. Vean todas las opciones y aquí obviamente yo lo que quiero decir es, pues como que no está a mi altura el combate, no, eso suena muy face. Suena muy técnico, pero vean, ahí está. Perdemos respeto. No está a mi altura. Chris Cabell diciendo que es el mejor de la industria, queriendo ganarse el odio de todos. Es el trabajo de un rudo. Eso lo debe hacer día y noche. Desayunar maldad, comer maldad. Eso hace Chris Cabell. Y Renee Young, vean, le gusta bien la cara de... A ver, cada vez hay más tensión entre vosotros. A ver, para empezar, a mí háblame español. Bueno, eso es español, pero es castellano. A mí háblame en español latino, si se le puede llamar así, se me fue por el castellano. Pero vean aquí, perdemos orgullo. Ahora sí me fui por las respuestas más fácil, porque de repente vienes medio engañosas. Y yo quiero ser, pues obviamente malo, pero no creído, ¿no? Queremos ser alguien que no le teme a nadie, pero sin ser un face. Y que quiere enfrentarse a todos y devorarlos, comérselos vivos. Y así escalar la cima, a escalar la cima de la WWE, pero nuestro primer objetivo es el título de la NXT. Y hablando de NXT, hablando del campeón, estamos en NXT. Y la de youtuberos, Chris Cabell se estaba por enfrentar a Heath Slater. ¿Cuándo Kevin Owens, ahí está Kevin Owens, decide cobrar venganza? Y vean, toma el suplex de lado tremendo. Chris Cabell sorprendido con todo y su... pues, es como un chaleco, ¿no? Como una gabardina, pero al estilo de Chris Cabell, del rojo, de la maldad. Y vean, aquí lo recibimos con tremendo lazo. Y dice, ah, sí, me atacas. Y parece que Chris Cabell está huyendo, pero no está huyendo. El Alex Dios está yendo por un viejo amigo, el que lo ayudó en su ataque brutal a Kevin Owens hace unos días. ¡Toma! Que me vuelvas a atacar por la espalda, Kevin Owens, para que aprendas tu lección. Chris Cabell castigando, Chris Cabell buscando hacer que Kevin Owens deje este planeta, deje este mundo. Pero Kevin Owens tiene mucho que demostrar, tiene mucho calibre. Pero vean aquí cómo lo revertimos. Y toma, castigando la espalda de Kevin Owens. Vamos por el mazo. No, el mazo. Cabell, el mazo. Toma el mazo. ¿Qué tomas el mazo? ¡No! La espalda, la cintura, todos los huesos siendo prácticamente llevados a su punto de explosión. Literalmente explosión, te explotan los huesos dentro de ti. Vean aquí, no, nos entierra fuera del ring, fuera de la lona. Y después de una patada nos dice, estate quieto. Kevin Owens y Chris Cabell ha iniciado la rivalidad. Y otra vez de inmediato Renee Young, aunque debía ser como en el hospital, después, después de lo que nos hizo Kevin Owens. Hablemos de Kevin Owens. Creí que ya habíamos hablado de él. Bueno, esta noche él nos interrumpió a nosotros y te tendió una emboscada. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, quiero decir algo. Y vean aquí. Siempre estoy listo, no está a mi altura. Ahí dije, pues siempre estoy listo, ¿no? Bueno, agresividad es bueno, ganar agresividad, no ser agresivos, que es lo que queremos. No queremos ser canallas, no queremos ser cobardes. Queremos ser de esos mayulleros que van y buscan la sangre. Cuando hay sangre en el agua, la huelen, van, la buscan. Y sabemos que aquí hay sangre en el agua con Kevin Owens. Queremos su título del NXT. Queremos consagrarnos como el máximo campeón de este tremendo circuito que dirige Triple H, que es parte de la WWE. Y vean, cada vez hay más tensión. Sí, pues cada vez hay más tensión. La última vez que me preguntaste, cada vez había más tensión. Y obviamente ahora hay más tensión. Y vean aquí, estoy
a tope, que se dé el piro, se la hemos respondido antes y vemos, estoy a tope, algo así, y respondí, pero nos da agresividad, así que agresividad, orgullo, y con todas esas respuestas, leales youtubers, esperemos que nos convirtamos en un heel y que seamos un excelente heel para la empresa y que Chris Cable sea el próximo rostro, al menos de la maldad, en la empresa de la WWE, ya que el que sea su rostro, ya sea Roman Reigns o John Cena, el que ellos elijan, nosotros queremos ser la maldad personificada en la WWE. Y leales youtubers, ese es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras y que ahí nos olemos.